Continuamos por acá, miren, viendo ropita bonita. Ropa bonita y barata. Y barata. Nadie, ayúdame a sacar porque si no, no voy a terminar. Claro que sí. Ya estaba esperando que me diga. Si no, no me... Viene este pantalón bonito que le puede quedar a una niña, así como la niña de Doña Noemí, mire. Ah, sí. Como para la niña de Doña chiquito, Noemí. De ¿cómo se llama? Chiquito. La... ¿cómo se llama? La que estudia. Ese nombre sí se me olvida. Daisy. La Daisy. Ay, o sea, mira, qué chulito. Otro pantalón, mire, como para Doña Noemí. ¿Será que él le queda? Será. Ah, pero ella no usa, ¿verdad? Bien. A su hija le queda. De plano. Vamos a apartar una bolsa. Vamos a ver a quién le queda, Omar. Vamos a apartar una bolsa de ropa y la vamos a llevar a Doña Noemí también. Y a algunas familias que no han recibido nada también. Viene otro pantalón. También está bien, bien coqueto, como dicen. Imagínense, Mari, que está malo el estómago y viene de sabor. Por ejemplo. ¿Qué? Mire. Ah, con botones. Ajá, mire, güey. Viene usted, anda en la nueva, por decir así, ¿verdad? Y anda mal el estómago. Empieza a abrochar uno por uno. Se hace en el pantalón. Ay, sí. Se le hace el accidente. Se le hace el accidente. Mira, Cristel, qué bonito este. Panita. Es como para niñas, pienso yo. ¡Hala, qué bonito! Yo siempre he querido una camisa así, mire, más. De ese color. Ah, ¿te gustan los colores así? Sí. ¿Esto dónde lo pongo? Es de mujer, ahí. Gracias. Mira, este es de mujer también, ¿ves? Es una chumpa. Qué bonito, ¿eh? Para los fríos de noviembre. Lo pongo aquí con los suéteres. Sí, de muchacho. Vienen más pantalones, miren. Dale, dale. La persona que reciba estos pantalones va a gozar. Estrenar mucho. Va a gozar. Va a gozar. Miren los pantalones, qué bonito se conservan los pantalones por allá, ¿verdad? Miren acá cómo tengo yo el mío, todo descolorido. Porque aquí tu mamá lava en lavadero. En lavadero, es cierto. Y dice que la ropa que se lava en lavadero se arregla más luego. Es cierto, tiene razón, mamá. ¿Qué será otro esto? Otro pantalón. Alcohol. Ay, esto me va a servir. Alcohol. Miren, son gasas. No, es alcohol en sobrecitos, de eso no tenía. Alcohol en sobrecitos. ¿Y para cómo para tú pones inyección? Para poner inyección y para tomar nivel de azúcar. Uh-huh. Ay, muchas gracias, Malani. Yo sé que eso era para mí. Ahí. Y vienen caites, ¿eh? Alcohol. Y bien bonito. Alcohol en sobrecito, pues, porque así no hay necesidad que uno ande cargando frascos. Y esto cuesta, me va a servir cuesta mucho, mamá. Ay, se riega a veces. Se riega. Vamos a ver, yo voy a seguir sacando. Mire este, ay, mamá. Qué lindos. Calcetincitos. Está bien pequeñito, como para. ¿Como para quién tantea usted? Como para niño de unos 6 años. Pero no conoce a alguien. Bien, hay quedar varios niños. La ropa es el primer pantaloncito de niño. Pone la parte. Viene otra playerita, miren. El mismo tamaño. Pongo aparte las playeras. Esto es de niño, mira. Todo lo que es de niño, vamos a apretar. De niño, lo pongo. Ay, mira esta cosa que brilla. Ay, la. Un vestido que para brilla. Para salir en la noche. Wow. La fecha. Yo, sí, en la noche. Eso para una fiesta de señorita. Por acá. Ay, qué color me encanta, qué lindo. De veras que tienen bonitos gustos para ropa porque miren qué lindura. Colores. Ah, este color tan lindo que es, pero qué bueno que hubiera quedado, pero no. Está chiquita. Me gusta este color. El Dani le cacha ese vestido. Un hoyo se ve. ¿Te voy a ver? Es de señorita, como para mí. Entonces se ve, mi señorita, ya sabes que ya va. Uh-huh. Y miren, esta chiquita. ¿Cómo para qué será? Ah, pero a usted también le puede quedar. No, hombre, sí, sí está chiquita, está ya ese. Oh, mire, Mari. Un short. Un short, pero también. Enseña todo.
hay mujeres. Hay muchas personas que ocupan así, ¿verdad? Porque aquí hay mucho calor. Sí, les gusta. Ponerle, señorita. También. Y vienen como unas calcetas por acá. Ay, mire, chique. Pollo en lata. Chique. ¿Cómo se llama? ¿Verdad? Chique. Trae una sirena. Pollo con sirena. Pollo con sirena. Otra vez es pollo de agua. Ah, que hay varias, vienen varias, ¿ves? Wow. Viene, oh, mire mal lo que le mandaron. Uy. Ay, la vi. Yo pensaba que era una playera. Miren ese David que me está haciendo burla. No, lo que le manda. Una pasta. No, eso no viene para mí. Tú. Eso es saber para quién será. Pero el asunto que gracias ahí por mandarlo. Ahí lo vamos a... Este como que es crema dental. De los juguetes lo voy a apartar por acá. Aquí mandaron 5 sardinitas. Viene frijol, mire, madre. Viene frijol, qué bueno. ¿Aquí? Seguimos sacando, hombre. Así es, miren. Vienen más pijamas. Pijamitas de bebé. Y mire que viene, Mari. Pañales. Pañales para baby. Pónelo allá. Lo voy a apartar. ¿De dónde va los niños? ¿De ahí? No me acuerdo qué. Aquí está. Vamos para allá. Mira este zapato bien bonito. Tiene bien un chulo. Estilo bien. Bien calidad. Pero sabe, es el otro. De veras, así usaba mi papá antes zapatos, ¿eh? Pero ahora los mejoraron porque le pusieron suela. David, moderna. ¿Este de quién será, decís tú? ¿De hombre o de mujer? Es de mujer. De mujer. Sí. Ay, mira, aquí viene otro paquete de pañales. Dice pañales. Lo voy a apartar también. Es sorprendente cómo cabe todo aquí, mire, madre. Gracias, hermana Agni, por ese trabajo, mire, que hizo de ordenar toda la ropa y nosotros ahorita sacándola aquí. Sí, ordenándola. Ella se esforzó por ordenarla y nosotros sacándola. Sí, ahorita sacándola nosotros aquí, en Guatemala. ¿Y allá? En Estados Unidos. Sí, que Dios bendiga a ella, ¿verdad? A la señora Agni. Acne. Este sí es de hombre. ¿Cuál? Esto. Sí, de hombre. Lo voy a apagar. Mira, creo que otro está ahí, ¿sí? Qué bonito. 38. Otro. Y es que todo lo que inventan, mira, María, esto es como para salir a una piscina. Ah, sí. Su bolsita está bien escondida. Ese es para cuando llevas dinero y no tienes dónde ir a dejarlo, ahí lo llevas. Chiquiti. Ya me lo van a terminar. Ay, miren, como de un añito, 2 añitos. Mira dónde están en lo de niño. ¿Quién ven de niño? Acá lo tengo. Todo va bien ordenadito. Sí, lo de niño para no la así no nos va a costar la ordenada. Viene bastante, chiquitito. Calzonetas de niños también donde mismo. Mire, qué lindo. Qué lindo. Mira, este de más mujer. Bien. Este de mujer va, David. Lo pueden usar cualquiera. De la NASA. Bonito. Está bien bonito. Este de niño, mira. Por acá lo voy a dejar. Qué bonito, como decía. Miren, otro calcetín viene por acá. Mejor ya no lo destapo porque puede ser otra cosa. Lo voy a poner por acá. Que yo en día pensé que eran calcetines, por eso lo... Ah, calcetines de un bloomer. Miren qué lindo están. Rosaditas.
otro pantaloncito, mire, ma. Como para 4 años. Sí, por ahí. Ay, mira, David. ¡Ay, Dios! ¿De bebé? Esta camisa bien, bien encendida. Está bonita. Chula, ¿verdad? Ay, mire ese tamaño. ¿Te das cuenta que sí es de hombre? David, de este tamaño no tenemos, casi. No. De ese tamaño no tenemos. ¿Es de mujer? Bueno, David se ha estado dando cuenta de los tamaños que hemos sacado de las cajas. Y este tamaño, miren, es como una edad de 8, 9 añitos. No teníamos. No tenemos camisita de. Solo esta. De recién nacido. Y otra, solo de 2 añitos. Así. Ah, mira, David. ¿Es de mujer? Para el amador, se mira. Sí. Pero él ya le dimos, ya vamos a buscar a otro niño. ¿Sabe, Mari, a quién le puede quedar esto? Le pueden quedar al, ¿cómo se llama? El hijo de un chico. ¿O ya le dieron a él? A él ya le dimos bastante también. Sí, le regalaron bastante ropita. Playeras, pues, playeras y calzonetas. Al hijo de un chico, decía. Ay, mira. Ay, hoy viene esos babarón. Qué tamaño. Tiene de bien, creo que aquí en la parte. Seguiditas. Seguiditas, miren las playeras. Sí, mira, este es del tamaño de este, mira el pantaloncito. Viene su conjunto, dijo. Su mira. Esto lo voy a poner acá. No, ese es del tamaño de allá. El niño. Uh-huh. Mira. Sí, también, ve. Me alegra mucho que hayan mandado de este tamaño, de tipo sí, 10 a veces, años. A veces se dan y quedan niños como que, oh, no me vino sí, tanto. Sí, no. Mira, David. Voy a topar otro. Lo voy a poner por acá. Es que yo pensé como le digo. Explicarle qué es lo que pasó. Es que yo de indio y vine yo y yo pensé que eran calcetas, pero no se miraba esto. Uh-huh. Vengo yo, lo destapo. Uh-huh. Voy a destapar el otro. Uh-huh. Vengo yo, lo destapo y me puse a ver así, ¿verdad? Pero yo ni idea tenía. Ajá. Y le digo, y lo hago así cuando voy viendo. Y le digo a la Mari, mire Mari lo que le mandaron, le digo. Y después termino avergonzado, pues, me dice, Mari, disculpe. Ale, no tengas pena, si es normal que hayas encontrado un bloomer, ¿verdad? Porque aquí viene de todo. De todo viene, es cierto. Disculpe, Mari. No tengas pena. ¿Qué chiquitín?